¿Sabes por qué estás aquí, verdad? Porque me enojé. Llevaba mucho tiempo sin enojarme, pero recaí. ¿Te acuerdas? ¿Hace cuánto no te enojabas? Sí, claro que me acuerdo. Desde el 6 de julio del 2019. ¿Qué pasó ese día? Chile jugó con Perú y perdieron 3-0 y no pudimos pasar a la final. ¿Y qué hiciste? ¡No! ¡Cómo chucha perdimos con Perú! Claro, me enojé mucho, pero desde ahí que no me he enojado por nada hasta el Chile Uruguay. Así es, ¿y ahora qué pasó? Me enojé, pero ¿usted vio el partido con Uruguay? El árbitro culiao nos robó el partido. Primero el weón cobra un penal en contra discutible y después es clara mano de Uruguay y no fue ni a ver el VAR el árbitro conchetumare. Tranquilo, traga veneno, acepta la injusticia, que todo se equilibrará al final. Ah, árbitro conchetumare. ¿Te fijas? Cada vez que Chile juega, tú te enojas. Solo cuando Chile pierde. Lo siento, no te puedo dejar ver el partido de Chile-Colombia. ¿Por qué no me va a dejar ver el partido? Porque imagínate cómo te vaya a poner si Chile pierde. ¿Cómo que va a perder? Tranquilo. Solo estamos suponiendo. ¿Y si mejor suponemos que Chile gana? No, pero supongamos que Colombia gana. Y Chile pierde por goleada. ¡Basta, doctor! 3-0. ¡Córtala, viejo culiao, o vaya a ser mufa! ¿Mufa? Sí, porque tanto que habláis que Chile pierde, que va a terminar perdiendo, porque siempre que vengo pierde, viejo culiao yeta. Suficiente. Chuta, doctor, discúlpeme. Oiga, deme la última oportunidad este martes. Y si me enojo, nunca más veo un partido de Chile. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque Chile va a ganar. Doctor, escúcheme esto. Si Chile pierde y yo me enojo, pierdo, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa en el caso de que Chile pierda, pero no está jugando Gary Medel? Ahí sí me podría enojar, ¿cierto? No. Puta la weá.